Estáis. Bueno, yo soy Lady Bloom, para los que no me conozcáis, y hoy os traigo dos tutoriales. Bueno, como veis, tengo la mesa rodeada de caramelos y golosinas, y es que, bueno, se trata un poco de eso. He hecho, en primer lugar, una tarjeta de invitación para una fiesta de cumpleaños infantil, pues para que pues el niño o la niña invite a sus amiguitos, y bueno, se trata de esa tarjetita que veis aquí, que yo creo que es muy, muy original, que, bueno, que la he hecho con una colección de Amelie Horita que vais a ver a continuación. Y bueno, aquí justo en la parte de atrás sería donde pondríamos pues el sitio, el lugar, el día para acudir a la fiesta de cumpleaños. La verdad es que yo creo que es muy buena y es muy sencillita para hacer. Y luego también he hecho esta cajita que, bueno, contiene caramelitos, pues también para regalárselo a la gente que acuda pues a la fiesta. Bueno, también se trata de una cajita muy sencillita para hacer, que también, bueno, he puesto esta decoración aquí en el frontal y la he cerrado con este lacito que veis aquí. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a enseñar a hacer la tarjetita y después os voy a enseñar a hacer la cajita. Bueno, quedaros a ver el tutorial, que ya veréis cómo nos va a defraudar, que es muy facilito y que queda muy, muy resultón todo. Y eso, y sin más, os dejo con él. Venga, hasta luego. Bien, en primer lugar os voy a enseñar la colección que voy a utilizar, porque ya sabéis que, bueno, yo generalmente corto siempre cositas, corto bastantes dibujitos de las colecciones para ponerlas luego como decoración. Entonces, quiero enseñarosla ya antes de empezar a cortar. Bueno, se trata de esta colección de Amelie Preya que se llama Sweet Candy, que consta de 7 papeles y, bueno, como veis, es una colección así bastante infantil. Tiene colores así como bastante ácidos y, bueno, es como los motivos principales son los unicornios. Los unicornios, los helados, los algodones de azúcar, las piruletas, bueno, así. Os la enseño un poquito para que la veáis, la verdad es que es muy mona y yo creo que va a ser ideal para el proyecto que vamos a hacer. Entonces, pues eso, lo que os digo, os la quería enseñar antes de que empiece a cortar los papeles. Y así. Vale, bueno, pues voy a empezar ahora a preparar todo y cuando yo lo tenga todo más o menos ya hecho, vuelvo y empezamos con el tutorial propiamente dicho. Bueno, a ver, ya lo he organizado todo. Vamos a empezar en primer lugar por la invitación, ¿vale? Como os he comentado en principio, es una invitación infantil. Vale, entonces, infantil, o sea, es una invitación que haríamos, por ejemplo, pues para si tenéis un niño o una niña, o yo que sé, un sobrino o una sobrina, pues es una invitación que haríamos para que el niño o la niña lo regalara a sus amiguitos para que asistieran a su fiesta. Esa es con la intención con la que yo estoy haciendo esa tarjeta. Vale, entonces, en primer lugar, yo voy a coger una cartulina blanca, como siempre os digo, vosotras cogéis la cartulina que queráis. Vale, y vamos a hacer las siguientes marcas. Bueno, esta cartulina, que no lo he apuntado, mide 28 centímetros de alto por 20,5 centímetros de ancho. 28 de alto por 20,5 centímetros de ancho. Vale, y le vamos a poner así, de manera apaisada. O sea, vamos a medir los 28 centímetros. Vale, o sea, así, de manera apaisada. De manera que esto de aquí sean los 28 centímetros. Vale, voy a marcar tanto arriba como abajo a 9 centímetros, a 18 centímetros, a 21 centímetros, a 24 centímetros y a 26 centímetros. Vale, una vez tenga hechas las marquitas, ya sabéis, os voy a unir con la plegadera y doblo por donde he hecho esas marcas. ¿Y cómo lo voy a doblar? Vale, como veis que yo ya lo tengo ya hecho, lo primero que vamos a hacer aquí, bueno, lo primero que veis es que hay tres montañitas. Una montaña más grande, una más chiquitita y otra todavía más chiquitita.
A ver, las alturas y las montañas también las puedes hacer como queráis. Lo que pasa es que yo he aprovechado esta cuartilla que tenía, entonces tampoco, las de aquí abajo tampoco me quedaban demasiado altas. Pero me gusta como queda, entonces yo lo voy a dejar así. Vale, entonces, lo que os digo, lo que tenéis que doblar de tal manera es que eso, esta montaña quede este piquito aquí arriba, la siguiente montaña este piquito aquí arriba, y luego la siguiente montaña este piquito, piquito aquí arriba. Con lo cual, eso, esta la doblamos hacia arriba, la siguiente hacia abajo. La siguiente hacia arriba, la siguiente hacia abajo y la siguiente hacia arriba. Así, como ves. Vale. Bien, esto luego yo lo voy a cerrar con algún lazo que pondré. Vale, entonces ahora aquí vamos a poner papeles decorados. Bien, entonces, os voy a decir ya las medidas de los papeles decorados. Vamos a cortar dos papeles decorados, que son estos dos de aquí, que son los de la montaña más grande, que van a medir 8,5 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Dos. Uno para aquí adelante y otro para aquí atrás. Vale. La siguiente montañita. Vale. También voy a cortar dos cachitos de papeles decorados. Estos dos que veis aquí, que van a medir los dos 2,5 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Y también los voy a pegar uno adelante y otro atrás. Y ya solo me queda la última montañita, la más chiquitita. Y voy a cortar también dos cachitos de papel decorado. Estos dos que veis aquí, que van a medir cada uno de ellos 1,5 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Y eso, uno lo pegaré aquí delante y otro lo pegaré aquí detrás. Vale, entonces voy a hacer ahora eso. Yo sabéis que lo pego con silicona. Entonces vamos a pegarlo. Podemos escribir algo, podemos escribir, bueno, pues te invito a mi fiesta de cumpleaños el día tal, a la hora tal. Y entonces, para ello, he cortado primero he cortado un papel decorado, este de aquí, que va a medir 15 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Y encima de este papel decorado pondré una cuartilla blanca, así, que va a medir 14 centímetros por 6 centímetros. Y aquí, en la cuartilla blanca, será donde escribamos lo que queramos. Como veis, las esquinas las he troquelado con esa troqueladora de aquí, que queda así más mono. Entonces, lo que os digo, justo lo voy a pegar aquí, en la parte de atrás. Entonces, voy a pegar esto. Solamente me queda decorarlo. Como veis, he cortado aquí bastantes cositas de la colección, pues he cortado los unicornios, este es como un dispensador de caramelos o golosinas, luego piruletas, heladitos, tartas, refrescos, y bueno, los voy a ir colocando un poquito por aquí. Lo voy a decorar y os enseño cómo me he quedado y vuelvo con lo siguiente, que sería la cajita. Entonces, voy a decorarlo ahora. Thank you.
Bien, pues lo que es la invitación ya ha quedado terminada. Bueno, yo le he puesto un lacito para así como recogerla, para justo pues en el momento de entregársela a la persona a la que se lo vayamos a entregar, pues para que quede más recogidita. Pero vamos, esto queda bonito sin el lacito y con esto así todo abierto, porque bueno, lo original de esa tarjeta es ponerla así. La podemos poner pues en un escritorio, en una baldita o en algún sitio. La verdad que yo creo que ha quedado muy cuca. Bueno, como veis he puesto lo que os he dicho, los elementos de la colección así recortaditos. Bueno, he grabado justo un pelín, tampoco he grabado mucho más. Luego he puesto alguna formita que he hecho con troqueles. Y luego he puesto también estas bolitas, bueno, que son los enamel dots. Y luego también he puesto estas estrellitas, que tengo una cartulina pues, que es así como con glitter, es como rosita, y también creo que le da un toquecito así bastante bonita. Y luego nada, por la parte de atrás, bueno, pues he puesto justo este unicornio y estas estrellitas. Entonces así ha quedado. Entonces lo que os comento, yo le pondría justo el lacito pues, en el momento de entregárselo a la persona, pero luego ya no, porque eso, lo bonito es dejarla así. Vale, entonces, bueno, ya lo que es la invitación la vamos a dejar aparcadita y nos vamos a dedicar a hacer el siguiente trabajito, que va a ser pues la bolsita de chucherías, la bolsita donde vamos a meter también las chucherías para regalárselo a las personas que acudan a la fiesta. Vale, entonces para ello vamos a coger una cartulina blanca, en mi caso, que va a medir 29 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Vale, y vamos a hacer las siguientes marcas. De los 29 centímetros de ancho vamos a marcar tanto arriba como abajo a 7, a 14, a 21 y a 28. Y voy a unir estas marquitas con un lapicero para luego guiarme y que quede un poquito todo más claro. Entonces lo marcáis con el lapicerito, así suavemente, para que luego no se queden las marcas cuando lo borramos. Vale, la ponemos ahora en la otra posición y de los 18 centímetros de alto vamos a marcar tanto arriba como abajo, a 6 y a 12. Y voy a hacer lo mismo, voy a marcar las marquitas con el lapicero, así suavemente. Vale, entonces volvemos a la posición inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, a ver, estos extremos de aquí, donde veis que he puesto las X, esto lo vamos a cortar entero. Esto va a desaparecer todo este rectángulo de aquí y este rectángulo de aquí. Vale, y luego, de estos primeros cuadraditos de aquí arriba, las líneas verticales, esta de aquí y esta de aquí, las vamos a cortar. Y lo mismo vamos a hacer con los cuadraditos de abajo. Las líneas verticales, esta de aquí y esta de aquí, también las vamos a recortar. Y luego los cuadrados de la parte central, las líneas verticales, las vamos a plegar. Y luego todo lo que son las líneas horizontales, estas dos aquí grandes que veis, también las vamos a plegar. Y así iremos formando lo que es la caja. Entonces vamos a hacer eso ahora. Entonces, la estructura de la caja sería esta que veis aquí. Vale. Las partes de arriba, como habéis visto, las he cortado y las partes de abajo también. Y luego justo todo lo del medio lo he plegado. Vale, entonces, ¿cómo sería el montaje? Bueno, pues estas partes de aquí abajo serían la base y estas partes de aquí arriba serían las tapitas, por así decirlo. Entonces, nada, iríamos pegando una con otra, pues empezaríamos así, pegaríamos esta aquí debajo, luego esta pegaríamos aquí debajo y esta otra aquí debajo. Y luego lo que es la pestañita la meteríamos por dentro y la pegaríamos justo pues, en este lateral. Y luego, sin más, lo que son las tapas, estas dos de aquí las bajaríamos así, que quedaría así sin más. Y estas dos de aquí las dejaríamos así subiditas y justo yo aquí voy a hacer dos agujeritos con la copa de ahí para meter un lacito. Entonces nos quedaría más o menos esta forma, como una forma de tetra break más o menos.
Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser cortar los papeles decorados y ponerlos un poco como decoración. La parte de abajo quedaría así, como veis, y esto lo taparemos todo también con un cuadradito de papel decorado. Entonces, es así, es una manera bastante sencilla de hacer una cajita, no complicarnos demasiado, y bueno, lo que os he dicho, aquí en el interior meter las golosinas. Entonces, voy a cortar ahora todos los papeles decorados y os digo las medidas. Vale, pues ya he cortado los papeles decorados y a ver, por ejemplo, he recortado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que van a medir lo mismo, van a medir 6,5 centímetros por 5,5 centímetros. Y luego he recortado otros dos, que son estos dos de aquí, que van a medir cada uno de ellos 6,5 por 6,5. Vale, voy a ir pegando todos los papeles decorados antes de montar la caja, porque va a ser más fácil. Y el único papel decorado que no pegaré será el de la parte de aquí de abajo, de la base, porque esto necesito que la caja esté montada para poder pegarlo. Y luego también no pegaré el del interior, porque voy a poner uno también aquí en el interior de la base, para que no se vean ahí todas las uniones. Entonces, esos dos, estos dos, los últimos que os he dicho, sean los únicos que no pegaré hasta el final, hasta que tenga la caja montada. Entonces, voy a ir pegando los papeles decorados y voy a ir montando todo. Como habéis visto, ya he metido los caramelitos, he puesto los eyelets y he puesto el lacito para cerrar todo, y luego he puesto esta decoración. He puesto el dispensador de golosinas, luego algunos caramelitos, estrellitas y algunas bolitas que veis por aquí. Bueno, la verdad que yo creo que son dos trabajos así súper súper monos, súper pocholines, que es una buena idea pues para hacer eso como invitación de fiesta de cumpleaños y luego para el regalito para dar a los niños también. Bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, ya sabéis, de hacer el dedito para arriba, compartirlo con vuestros amigos y no os olvidéis de suscribiros tanto a mi canal de Little Bloom como al canal del Mundo de Lolita. Os mando muchísimos besos y os veo muy prontito. ¡Adiós!